Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal en esta niebla gris que envuelve la ciudad. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Laura Pausini se quedó esperando a Marco o que siguió formándose hasta llegar a ser la artista internacional, mundial y única que soy? Pues claro, lo segundo, y es que hoy hablamos de mujeres únicas, como por ejemplo Katherine Johnson, que a los 10 años empezó el instituto y a los 18 se licenciaba en la universidad en matemáticas y francés. Esta crack de las mates fue una de las primeras calculadoras humanas que utilizaba la NASA para sus cálculos espaciales. Y si queréis saber más sobre su vida o la de sus colegas, no tenéis más que ver la película Figuras Ocultas. Si les digo eso de Billie Jean, seguro que en la cabeza ya suena la canción de Michael Jackson, pero no hablo de esa Billie Jean, hablo de la Billie Jean que fue una gran tenista internacional, que consiguió ganar 39 Grand Slams y que además ayudó a visibilizar la homosexualidad. ¿Por qué? Porque se divorció de su marido y declaró públicamente que era lesbiana. Obama le concedió la medalla presidencial por su lucha en favor de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Y ahora, aquí, a la que tienen, esta es Catherine Switzer. Aquí está corriendo la maratón de Boston. No era la primera vez que una mujer corría una maratón, pero sí era la primera vez que lo hacía cuando estaba prohibido para ellas. Como pudo, terminó la carrera y 8 años después, y muchas reivindicaciones mediante, consiguió que las mujeres pudieran participar en esta cita atlética. Terminamos con Hedy Lamarr, una gran actriz del Hollywood dorado, pero es que también era una gran científica. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Departamento de Tecnología de Estados Unidos y junto con su amigo, el compositor musical George Ansel, idearon un sistema de tecnología que sentaría las bases de lo que hoy son la Wi-Fi, el Bluetooth y las redes móviles. Ahí es nada. Y si hay que terminar esta Genipedia hablando de una mujer excepcional, yo lo voy a hacer hablando de la que para mí es más fantástica, que es la madre que me parió, o sea, mi madre. No pongo foto porque sale siempre con los ojos cerrados, pero le voy a poner una canción que tiene hasta su propio Oscar. Vamos a escucharla. The greatest love.